hoy vamos a conocer la vida de Louis Pasteur. Este señor es Louis Pasteur. Fue un gran químico y gracias a él se han salvado infinidad de personas. Él descubrió el modo de prevenir muchas enfermedades contagiosas. Por ejemplo, una de ellas es la rabia. Esta es la Escuela Normal de París en 1857. Entonces, Pasteur era jefe del departamento de ciencias de esta escuela en donde él mismo se había graduado. ¡Ah! Os preguntaréis que cómo es que nuestro protagonista es un químico si hablamos de enfermedades. Es fácil, por una razón muy sencilla, porque aunque Pasteur era químico, fue él el que descubrió que en el aire flotaban multitud de microorganismos. Ahí dentro está su laboratorio, como veis se encuentra en el último piso. ¡Ah! ¡Alcohol! ¡En cuanto lo huelo me emborracho! Menos mal que no he derramado este alcohol obtenido de la fermentación de los azúcares. Pasteur pensaba que la fermentación se producía por causa de los microorganismos que solo se pueden ver a través del microscopio. La verdad es que no entiendo nada. Era lógico. Hasta entonces se pensaba que los microbios se producían de forma espontánea. Sin embargo, Pasteur ponía en duda esta teoría. Dime, Pasteur, ¿estás experimentando para comprobar si los microbios se producen de forma espontánea? Sí, señor. Perdona, pero investigar sobre eso es perder el tiempo y además será casi imposible que encuentres la solución. Puede que sea muy difícil hallar la solución, pero si la encontrara daría un gran paso en mi investigación. Insisto en que es perder el tiempo. Creo que un hombre de tu capacidad debería trabajar en temas mucho más importantes. Lo siento, pero seguiré con ello. ¡Pasteur! ¡Escucha, por favor! ¡Qué testarudo! Y así pasó mucho tiempo ensimismado en la investigación. Y un día... ¡Escucha! ¡Ha ocurrido algo terrible, Pasteur! ¡Tengo noticias de Arbois! ¡Tu hija mayor ha muerto por causa del tifus! ¿Marie muerta? ¡Dios mío! Pasteur perdió a causa del tifus a su hija Marie, que vivía con su abuelo en el campo. A mi querida esposa y a mí, no se nos va del pensamiento a nuestra adorada hijita, que era tan sana y tan graciosa. Pero querido padre, ahora nuestra obligación es pensar en los hijos que nos quedan, a los que hay que proteger todo lo posible de los sufrimientos de este mundo. Bueno, ya está bien de llantos, ¿no os parece? Porque tal como decía Pasteur en su carta a su padre, iba a realizar un sensacional descubrimiento que protegería no solo a sus hijos, sino también a muchos niños del mundo entero. Desde el principio, Pasteur sospechaba que en el aire existían microorganismos, o sea, microbios. Microbio es el nombre genérico con que se designa a cualquier ser organizado, sea animal o vegetal. Estos microorganismos solo son visibles utilizando un microscopio. Lo que pensaba. Hay infinidad de microbios en el aire. ¡Déjame verlos, por favor! ¡Qué barbaridad! Esto quiere decir que cuando estos microbios caen en un caldo de cultivo favorable, se reproducen rápidamente. Y son estos microbios los que aceleran la putrefacción del caldo de cultivo. ¡Qué tontería! ¿Cómo van a estar los microbios en el aire? Es una teoría absurda. Este señor es Pouchet, un químico que sostenía la teoría de la generación espontánea. Cuando una materia empieza a pudrirse, empiezan a generarse los microorganismos en ella. ¡Qué tontería! Lo que dice Pasteur no tiene fundamento. Esta fue la reacción de quien se opuso desde el principio a la teoría de Pasteur radicalmente. ¡Espera, espera un momento! A principios del siglo XIX, la mayoría de los científicos mantenía la teoría de la generación espontánea de los microbios, hasta que Pasteur demostró que la causa de la putrefacción se debía a los microbios que se encontraban en el aire. En el mundo de la medicina no se sabía por qué se contagiaban las enfermedades ni por qué se moría la gente después de las intervenciones quirúrgicas. La verdad es que andaban más despistados que... ¡Ay! Este es un hospital del siglo XVI. En esa época había muy poca gente que se recuperase de las enfermedades graves. Pero lo peor de todo sucedió durante la Revolución Industrial de Inglaterra. En las factorías había muy mala ventilación y los trabajadores tenían jornadas de 12 horas diarias.
Muchas familias vivían en un mismo piso y en ciertos casos no había más que un servicio para 30 familias. A causa de esto, se extendían las epidemias y en las ciudades de Inglaterra, la mitad de los niños morían antes de cumplir los 5 años de tuberculosis, tifus, disentería, cólera, etc. Sorprendentemente, en esta época se creía que la muerte dependía del destino y por esa razón nadie investigaba las causas de las enfermedades. En el año 1847 hubo una gran epidemia de gripe que afectó a la cuarta parte de la población de Londres, que era entonces de más de 2 millones de habitantes. No se podía hacer nada. Esto era demasiado. Como todo el mundo tiraba las basuras a la calle, los papeles y los desperdicios se amontonaban. Todo estaba lleno de larvas y de moscas. Era lógico que las epidemias se extendieran. ¡Ah, qué olor! Espero que Pasteur publique lo antes posible el resultado de su maravillosa investigación. Pasteur descubrió que los microbios del aire eran los causantes de la putrefacción y se propuso demostrarlo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Oh? Así está bien. ¿Qué es lo que está bien? Ahora lo verás. Al hervir el líquido contaminado, perecen los microbios. Sin embargo, si lo dejamos expuesto al aire, otros microbios se introducen causando de nuevo la putrefacción. Pero si después de destruir los microbios del líquido se tapa inmediatamente la boca del frasco, el líquido no se vuelve a contaminar, aunque se deje durante muchos días. ¡Bien! ¡Eres un genio! Y así fue como Pasteur consiguió demostrar que los microorganismos estaban en el aire. Esta tesis fue aceptada unánimemente y Pasteur fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Pero... creo que un hombre de tu capacidad debería trabajar en temas mucho más importantes. Lo siento, pero seguiré con ello. ¡Pasteur! Aunque el profesor Biou se opuso en principio, él deseaba más que nadie que Pasteur fuera nombrado miembro de la Academia de Ciencias francesa. Todo mi éxito se lo debo a usted, profesor Biou, que ha sido quien me ha formado. Si hubiera vivido un poco más, hubiese podido compartir esta alegría conmigo. Desde entonces, Pasteur siguió investigando sobre los microbios porque pensaba que posiblemente eran los causantes de muchas enfermedades. Pasteur no estaba equivocado, como después demostró. Esto es un hospital quirúrgico en Inglaterra. Mirad, Pasteur ha publicado una tesis extraordinaria. El doctor Joseph Lister estaba investigando la causa por la que muchos de sus pacientes morían después de ser operados. Porque cerca del 45% de ellos habían muerto de tétanos, septicemia o gangrena después de haber salido bien de una feliz intervención quirúrgica. Los microbios son los causantes de esas enfermedades. Claro, lo que quiere decir que solo tenemos que hallar un método que destruya los microbios antes de la operación. Os habréis fijado en una cosa. Todas las heridas que mantenemos tapadas no producen pus. En cambio, todas aquellas que están expuestas al aire inmediatamente se ponen purulentas. Es cierto, así es. Entonces, podemos pensar que se forma el pus al estar las heridas en contacto con los microbios que están en el aire. ¡Claro! Esa es la teoría de Pasteur. Empezaremos a comprobarla clínicamente. Por aquel entonces, Pasteur se encontraba en su ciudad natal, Arbois, situada en una bella región de Francia. Pasteur estaba realizando unos experimentos a petición de algunos comerciantes de la ciudad para que buscara algo que impidiera que el vino se agriase. Después de haber hecho muchas pruebas, descubrió que el método más eficaz era aplicar calor al vino. Pero destruir solo los microbios patógenos, manteniendo vivas las bacterias de fermentación del vino, era... es muy difícil solucionarlo. ¿Qué temperatura será la más adecuada? ¡Ah! Ya la he descubierto. Elimina solamente a los microbios patógenos sin destruir las levaduras. ¡Es maravilloso! Con una temperatura de 50 a 60 grados durante unos minutos, los hongos patógenos mueren mientras que las levaduras siguen vivas.
hay que hacer el tratamiento a bajas temperaturas, sin olvidar que antes es necesario limpiar bien los barriles de vino y todos los instrumentos que se utilicen. Pasteur, una carta del doctor Lister de Inglaterra. Oh, del cirujano. Vaya, parece que ha descubierto un nuevo sistema de esterilización basándose en mis experimentos. El método de Lister consistía en limpiar todos los instrumentos y utensilios que utilizaba en las operaciones con una solución de 50 gramos de fenol en un litro de agua. Los cirujanos también se lavaban las manos con esta solución. Este pulverizador contiene una solución de fenol. Ah, y lo esparcen por el aire para esterilizarlo. Pero los médicos franceses todavía permanecían indiferentes a este sistema de esterilización. Por eso... Es imprescindible. Todos los instrumentos quirúrgicos hay que pasarlos por la llama cuando vayan ustedes a intervenir. Y de esta forma se destruyen todos los microbios que estén adheridos y evitamos el contagio al enfermo. Oh, padre. El mal presentimiento que había tenido se cumplió. Cuando Pasteur llegó a su casa de Arbois, su padre ya había muerto. A partir de ese momento y en el periodo de un año, tuvo muchas desgracias. Entre ellas, la pérdida de dos hijas, Camille, la cuarta, que acababa de cumplir 2 años, y la segunda, Cécile, a consecuencia del tifus. Y él mismo también padeció un derrame cerebral, quedando paralizado del lado izquierdo. Pasteur, ¿seguro que estás bien? No te preocupes. Ante todo, tengo que encontrar una solución para evitar ciertas enfermedades. Ahora está investigando los microbios de una gallina que ha contraído el cólera. ¡Están vivos! Llevan muchas semanas vivos. ¿Qué pasaría si inyectaras esos microbios a otra gallina? Posiblemente contraerá el cólera y morirá. ¡Está viva! ¡Qué raro! Si las gallinas cuando contraen el cólera mueren. A lo mejor los microbios del cólera se han debilitado después de tantas semanas. Bien, probaremos de nuevo. Esta vez con microbios fuertes. Y ahora a 2 gallinas al mismo tiempo. ¡Qué extraño! La inyectada por primera vez ha muerto. Pero la inyectada por segunda vez está viva. ¿Y eso qué significa, profesor? Oh, ya comprendo. A la que inyectamos las bacterias que estaban debilitadas, adquirió una resistencia contra ellas. Por lo tanto, aunque se le inyecten nuevos microbios muy activos, no se contagia. Partiendo de esta base y tras 4 años de numerosos experimentos, Pasteur consiguió con gran éxito las vacunas contra el cólera y la erisipela del cerdo. Vamos a ver. ¿Sabéis lo que es vacunar? Es inyectar bacterias debilitadas de cualquier enfermedad antes de que el cuerpo la haya contraído, protegiéndole contra ella. Y vacuna es el medicamento preventivo que se obtiene mediante el cultivo de las bacterias de esa enfermedad. Pasteur empezó a trabajar en su lucha contra la rabia. Cuando un perro rabioso muerde a un hombre, la enfermedad se manifiesta a las 2 semanas aproximadamente. Finalmente las bacterias llegan al sistema nervioso, causándole la muerte. ¿Qué demonios pasará? No logró ver los microbios de la rabia en la saliva del perro. Después analizó la sangre extraída de los perros rabiosos. Pero tampoco obtuvo un resultado positivo. A lo mejor, como la rabia es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, esos microbios están en el cerebro. Pero tampoco los encontró en el cerebro del perro. Era lógico que no los viera. Los microbios que causan esa enfermedad tan terrible se llaman virus y no se pueden ver a través de un simple microscopio normal. Solo cuando se descubrió el microscopio electrónico se pudo llegar a detectarlos. Como resultado de las inyecciones, algunos perros se enfermaron, mientras que otros no. Por lo visto no da resultado positivo la inyección subcutánea. ¿Que no da resultado? ¿Y no hay otro sistema? Solo probar a introducir la toxina directamente en el cerebro del perro. ¿Qué? Pasteur era muy humanitario y no se decidía a introducir directamente la toxina en el cerebro del perro. Pero un ayudante suyo se decidió a hacerlo. Y después de unos días... la rabia se manifestó.
Para lograr la vacuna contra la rabia, hizo sus investigaciones con conejos. Al morir un conejo, se extraen rápidamente los virus y se inyectan en el cerebro de otros conejos, repitiendo muchas veces esta misma operación. Estuvo investigando 3 años. Pasteur consiguió que las médulas de los conejos contagiados no se pudrieran introduciéndolas en frascos y dejándolas suspendidas del tapón con una barra de un compuesto de sosa y de potasio. De este modo conseguía que se secaran y conservaran. Descubrió así que la fuerza de los virus se debilitaba. ¡Y por fin llegó el día! ¡El emocionantísimo día de experimentar con la vacuna de la rabia! Caballeros, van a presenciar la primera vacuna contra la rabia. Pasteur inyectó el líquido que contenía los virus de la rabia en los perros inmunizados y en los que no lo estaban. Y pasaron 2 semanas. Los perros inmunizados no enfermaron. Pasteur metió a los perros inmunizados en la jaula de los perros rabiosos. Inmediatamente un perro rabioso atacó y mordió al perro inmunizado. Pero sin embargo, este último no contrajo la enfermedad. Con este resultado se completó la investigación de Pasteur y así demostró a una comisión de catedráticos la veracidad de su tesis. Pero Pasteur dudaba si debía realizar pruebas en los hombres. Entonces, Joseph Mesté, un niño de 9 años que había sido mordido por un perro rabioso, fue llevado al laboratorio de Pasteur. Se lo suplico, salve usted la vida de mi hijo, doctor. Le ha mordido un perro rabioso en la calle. Pero no me atrevo con personas. Hemos venido de muy lejos y me han dicho que solo usted puede curar a mi hijo, doctor. Yo... Pasteur vacilaba y no se atrevía a aplicar la vacuna al niño porque todavía no había experimentado con seres humanos. Doctor, he oído hablar mucho sobre sus investigaciones. Usted sabe que si dejamos a mi hijo tal y como está, sin duda alguna morirá. Por favor, vacune a mi hijo, doctor. Es que... no sé. Pasteur, hay que hacer algo por ese niño. No puedes quedarte cruzado de brazos. Ya lo sé, Mim. Pero tienes que hacerlo rápido. La vacuna ha tenido éxito con los animales, pero no sé si puede aplicarse en personas. Cuando inyectamos virus, la rabia aparece a los 15 o 20 días. Si la vacuna no es eficaz antes de 14 días, ese niño... Ay, no quiero pensarlo. Vamos, Pasteur, de lo que no cabe duda es de que al niño le ha mordido un perro rabioso y que está condenado a muerte. A lo mejor la vacuna le salva. Tienes mucha razón. ¿Por qué no? Voy a intentarlo. ¿De verdad, doctor? Después de haberlo pensado muy detenidamente, Pasteur inyectó la vacuna muy debilitada. Y al día siguiente, y al otro. Habían pasado 14 días. Esta vez, Pasteur le inyectó una vacuna más fuerte. ¡Pasteur, ven a ver a Joseph! ¿Mm? ¡Oh! ¡Estoy mejor, mamá! ¡Buenos días, doctor! ¡Doctor! ¿Cómo te encuentras, Joseph? ¡Muy bien! Ya está bien, doctor. Ya está fuera de peligro. Hemos triunfado. Y además este niño jamás se contagiará de la rabia. Muchas gracias, doctor, por salvar a mi hijo. Muchísimas gracias, doctor. Le debo la vida. Qué contento estoy de que te hayas curado, Joseph. Aquel niño, Joseph Mesté, siempre estuvo muy agradecido a Pasteur. Y de mayor, se convirtió en el administrador del laboratorio.